A todas y todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno del 29 de junio de 2022. Reciban un cordial saludo a las autoridades que nos acompañan esta tarde, el señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, la señora Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, el señor Jorge Torres Carrillo, ministro de Seguridad Pública, Gobernación y Policía, el señor Luis Esteban Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, la señora Jocelyn María Chacón Madrigal, ministra de Salud, la señora Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la señora Jessica María Mar Martínez Porras, ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y presidenta ejecutiva de Limbo. El señor Ronnie Rodríguez Chávez, ministro AI de Ambiente y Energía. El señor Juan Manuel Quesada Espinosa, presidente ejecutivo de Recope. El señor Alejandro Picado Duarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Y el señor Werner Stolz España, director del Instituto Meteorológico Nacional. Un saludo especial a todos los que sintonizan esta transmisión por las diferentes plataformas digitales. Redes sociales y medios de comunicación para dar inicio con la conferencia de prensa con ustedes el mensaje del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Muchas gracias, eh, muy buenas tardes. Eh, quisiera empezar esta conferencia de prensa expresando eh, a nombre del Consejo de Gobierno y del presidente y como presidente, eh, mis condolencias tras el fallecimiento del periodista Roy Solano Chévez, colega y amigo de muchos de ustedes y gente conocida eh, del de pueblo de Costa Rica. Desde la Casa Presidencial expresamos nuestra condolencia a los familiares y amigos del señor Solano Chévez. Rogamos a Dios por el descanso eterno de su alma y enviamos nuestra solidaridad y abrazo para todos aquellos que lo conocieron. Una pérdida lamentable. Por otro lado, en otro tema no tan feliz, eh, estaba, ayer pasamos toda la noche co, eh, monitoreando los eventos climáticos que están ocurriendo en el país en estos momentos. Eh, al final de esta conferencia de prensa, el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, que está aquí, y muchas gracias, señor presidente, don Alejandro, porque literalmente pasaron toda la noche trabajando, este, y se los agradezco mucho, eh, él nos va a dar eh, una, les va a dar a ustedes un resumen de lo que está ocurriendo y lo que estamos haciendo. De mi parte, yo nada más les digo que eh, los ministros correspondientes y yo personalmente estamos listos para viajar a las zonas damnificadas este sábado o este domingo, dependiendo del clima y de lo que ocurra. Pero los ministros correspondientes y las ministras y yo estamos listos a viajar. Mañana tenemos, tenemos una reunión programada de el comité de emergencia para este, continuar monitoreando y tomar la decisión si el presidente de la República y varios miembros del gabinete tienen que desplazarse a ver de primera mano qué es lo que está sufriendo esa pobre gente y a tomar las medidas inmediatas para devolverle, devolverles la mayor cantidad de normalidad posible en el tiempo más rápido posible también. Entonces, sobre los detalles de eso lo, va, lo vamos a atender después de la Comisión Nacional de Emergencia. Eh, esas son las, eh, mis comentarios iniciales. Ahora vamos a proceder a firmar dos leyes y eh, luego informaremos al país, tal como me comprometí eh, que iba a hacer hoy la ruta RITEVE, la ruta revisión técnica vehicular, cómo lo vamos a hacer y qué va a pasar ahí. Y luego contestaremos, eh, les contaré un poquito del Consejo de Gobierno y luego contestaremos las preguntas que ustedes puedan tener y cerraremos con el tema de la situación de las áreas damnificadas por el clima. Con permiso, doña Natalia, eh, tenga la bondad. Ah, perdón. Le Muchas gracias al señor presidente por este mensaje inicial y para continuar, y como nos lo indicó el señor presidente, procederemos con la firma del proyecto de ley, reforma parcial del artículo 16 de la ley 5525, ley de planificación nacional de 2 de mayo de 1975. Escucharemos nuevamente al señor presidente de la República, quien nos explicará los alcances de este proyecto de ley. Eso, eso yo siempre digo, cuando uno lee el título de una ley, se ocupa ser una persona muy experta para saber qué significa. ¿eh? Bueno, esta ley es muy sencilla de entender. Costa Rica tiene hoy 325 instituciones públicas, algunas de las cuales presentan problemas desde su génesis legal, duplican funciones les dan este, funciones sin presupuesto, obligaciones, cuesta muchísimo articular las políticas públicas. Nosotros respetamos la división de poderes y reconocemos que la Asamblea Legislativa es la que tiene la capacidad de legislar, pero la idea de esta ley es precisamente mientras arreglamos lo que viene atrás, eh, todas las cosas que hemos hecho en, la, en el diseño y la formación del Estado mal por generaciones, esta ley lo que hace es parar la hemorragia. Lo que le pide es a las señoras y señores diputadas que cuando quieran crear instituciones, fusionar o derogar o asignar responsabilidades, bueno, que le pregunten a mí de plan la opinión técnica para que quede en el expediente y los diputados y las diputadas, pero sobre todo el pueblo de Costa Rica, entiendan cuáles son las implicaciones prácticas de seguir creando eh, instituciones o de seguir jugando con ellas en ese sentido. Entonces, entendemos claramente que esto es un requerimiento de una consulta, pero que en la ausencia de la misma que hasta ahora no ocurre, de, empiezan a aparecer, eh, a germinar 325 instituciones que tenemos hoy. ¿verdad? Ha habido periodos administrativos de gobiernos en que se crearon decenas de instituciones y de una manera muy desordenada. Entonces ese es el objetivo de esta ley, es, como les dije, evitar que el hueco de los problemas se vaya siendo más profundo mientras arreglamos lo pasado. Y la ley que vamos a firmar después de esto es precisamente para arreglar el pasado. Entonces, eh, invitemos a la señora ministra de Planificación. Perdón. La, perdón, la felicito, ministra. Esto ha sido un trabajo muy rápido, de mucha iniciativa. Muchísimas gracias. Tenga la voluntad de firmar. Han suscrito entonces este documento el señor presidente de la República y la señora ministra de Planificación Nacional y Política Económica, doña Laura Fernández Delgado. Continuaremos con la firma del proyecto de ley de fortalecimiento de competencias del Ministerio de Ambiente y Energía. Señor presidente, nuevamente tiene usted el uso de la palabra. Bueno, decíamos que hay 325 instituciones públicas. Fíjense en el caso de Minae, el ministerio eh, eh, que ustedes todos conocen, que tiene como objetivo proteger el ambiente. En Costa Rica ya no hay debate si vamos a proteger nuestro ambiente. Yo creo que eso está en el material genético, gracias a Dios, de nuestra patria. Eh, sin embargo, ha habido grupos que ustedes conocen muy bien, que nos han querido vender una falsa dicotomía, un falso conflicto entre proteger el ambiente y el desarrollo económico. Eso es una falsa dicotomía. Uno puede manejar su medio ambiente de una manera racional, de una manera económicamente sostenible, ambientalmente sostenible y al mismo tiempo lograr el eh, desarrollo económico. Todos los países prósperos del mundo hicieron eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los péndulos se mueven demasiado a veces. Entonces, a lo largo de muchos años, bajo esa falsa dicotomía, que se crearon feudos dentro del MINAE que se convirtieron en fines en sí mismos que afectaron la competitividad del país, que acosaron al sector privado cargándolo de trámites burocráticos, que terminan por indecisión, por años, aumentando el desempleo, posponiendo la inversión, creando incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle de vuelta la rendición de cuentas al MINAE pero le vamos a dar también los instrumentos que se necesita para manejar el desarrollo económico y la protección al, bien, al ambiente de una forma armoniosa. La reorganización del MINAE en estos momentos, en este proyecto de ley, lo que, Luis, lo que propone a los señores, a los señores y señoras diputadas es devolverle la capacidad de tomar decisiones en tres áreas que ahora están tomadas por tres organismos de, 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 totalmente descentralizados y donde son otra gente las que toman las decisiones Setena imagínense tiene una junta directiva de 11 miembros el cual el ministro es una persona y que ahí hay eh, representantes de etcétera Setena de acuerdo a esta ley vuelve al Minae el ministro nombrará un director y el ministro será responsable de darle cuentas al país de cosas como: ¿por qué una señora en Purral que quiere construir una casa de 150 metros tiene que presentar no sé qué papelería con respecto a la protección del medio ambiente en una urbanización que ya existe? El impacto ambiental: ¿por qué? El SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, ¿Saben qué costarricenses? Eso, no es, eso es 26 juntas independientes en 26 regiones diferentes del país, cada una con una junta directiva y tomando decisiones que no son consistentes, que hay algunas que son ocurrencias locales, otras donde la ideología es la que prevalece, y esa es la propuesta para los señores. Eh, Diputados y diputadas. Es parte de la reorganización del Estado. Ahí hay 26 juntas directivas, 25, ¿verdad, viceministro? 25, perdón. Y algunas ni siquiera funcionan y se reúnen. Y en otras tienen gente tan hiperactiva que dice, ah, no, ahí no se puede hacer nada. ¿Bajo qué criterio? No existe. Al mismo tiempo, esta ley, esta propuesta de ley, elimina varios órganos desconcentrados para que entren de nuevo a la estructura del ministerio. Es que parecen así como, como les dijera, como los, mo los hongos, empiezan a germinar y se hacen unas cosas que uno no entiende que son. Entre esos órganos concentrados, el Tribunal Ambiental Administrativo, una cosa que se llama CONCURRI, las juntas directivas del Parque Nacional Bahía de Ballena, Isla San Lucas, Parque Recreativo Manuel Antonio, Parque Marítimo del Pacífico, Fonafifo, le pedimos a los señores diputados, particularmente a la Comisión de Reforma del Sector Público, querían proyectos para reformar el sector público, ya les dimos el MOP, la misma lógica, les estamos dando eh, ahora el eh, MINAE y muy pronto el Ministerio de Vivienda, IMBU y BAMBI. En secuencia, ahí van a tener mucho, mucho, mucho que discutir y contribuir al país. Eh, muchas gracias. Eh, quisiera invitar al señor viceministro, que va a firmar, ah, no, ya, ya está, va sí. a, firmar a nombre del de, de, de este ministerio, don Franz Tantenbach, se encuentra representando a Costa Rica en un evento importantísimo de los Muchísimas gracias. Con la hoja de ruta de Riteve, los alcances del Consejo de Gobierno y otros temas de interés nacional, nuevamente escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Ok. Este, ve que Costa Rica se puede ir trabajando, decidiendo y, y mejorando. Esperamos que los señores y miembros de la Comisión de Reforma del Estado reciban esto con algún grado de beneplácito, porque es reforma. Señor ministro de Obras Públicas y Transportes, venga, aparece aquí a la par mía para que hablemos Riteve. Este, bueno, eh, queremos anunciarles la ruta que el gobierno de la República ha decidido tomar para mantener un servicio que es fundamental para la seguridad vial y la protección de las vidas de los costarricenses en las carreteras de Costa Rica. Lamentablemente, la falta de voluntad política y la incapacidad para tomar decisiones a favor de la ciudadanía nos han obligado a llegar a una situación en que el próximo 15 de julio se vence la concesión vigente Arri TV y donde nos vimos en la necesidad de tomar decisiones que los anteriores gobiernos se negaron a tomar. Así de fácil es a todas luces inaceptable que se pretendiera extender este contrato en una negociación a puerta cerrada donde no hubo nunca licitación. Ni las tarifas fueron fijadas por la RECEP. Para nosotros eso es inaceptable. El compromiso del, de este gobierno es la gente y su calidad de vida. Este, durante 20 años la empresa concesionaria, los anteriores gobiernos tomaron decisiones que no fueron pensadas en ese sentido. Eh, a partir del 15 de julio, sepan. Que los activos de Riteve tienen que pasar a ser parte y propiedad de todos los costarricenses que a lo largo de 20 años pagaron por esos activos en la tarifa de servicio. Por orden mía, el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, el doctor Luis Amador, y su equipo se han dedicado a encontrar la ruta legal y que, sobre todo, tiene al pueblo en el centro y al centro de la decisión que en breve anunciaremos. Lo más importante es que esta ruta tiene como fin que baje el precio. Tiene que bajar el precio de la revisión vehicular, de, las, de ambas, de la primera y de la segunda revisión, y al mismo tiempo mantener la revisión técnica. Quisiera invitar al ministro para que nos dé... Eh, los detalles de qué es lo que vamos a hacer, pero sepan que no fue fácil. Es que cuando las cosas se dejan para la última hora, por mala fe o por desidia o por falta de tomar decisiones, arreglar las cosas cuesta mucho, pero yo creo que encontramos la solución ideal para el pueblo de Costa Rica. Ministro, cuente los detalles, por favor. Gracias, don Rodrigo. Eh, bueno, cuando llegamos hace como 50 días nos encontramos un contrato que está para terminar el 15 de julio. Nos encontramos también una solicitud a la Contraloría General de la República de extensión de cinco años más para continuar pagando las mismas tarifas cinco años más con la misma empresa. Nos damos a la labor de empezar a estudiar diferentes posibilidades. Muchísimas fueron valoradas pero hubieron problemas a nivel de los plazos, de la regla fiscal, de la coyuntura legal, porque hay una impugnación de lo que es el artículo 25 y conexos de la ley de tránsito. Inclusive esa acción de inconstitucionalidad, la Procuraduría se ha pronunciado favorablemente diciendo que está de acuerdo con esa acción de inconstitucionalidad. Ese artículo es el que le dice a, a nosotros como Estado de qué manera se da este servicio de inspección técnica vehicular. Las antiguas autoridades del Mob, inclusive, se pronunciaron y dijeron que estaban de acuerdo con exacción de inconstitucionalidad. Eh, para poder sacar un cartel, realmente como Dios manda, se ocupan dos años. No es posible prepararlo en un tiempo menor por todo lo que es la publicidad, porque es un cartel internacional. Eso implica que hay que esperar a que las empresas preparen su documentación y sus ofertas. Y eso también significa que pueden haber apelaciones, etc. Eh, con base en la experiencia que tenemos, eso dura alrededor de dos años. Entonces, con base en todo eso, llegamos a una solución con un grupo de abogados que ha venido trabajando cada dos o tres días. De hecho, un par de los asesores están aquí, en esta sala. Y eh, la solución, creo, don Rodrigo, usted es el que se va a referir en términos más específicos, pero ven, es, ven, ven. es un permiso en uso en precario puro y simple en el cual eh, se va a hacer un proceso, se va a dar un tiempo para que los interesados puedan presentar eh, proposiciones y nosotros como Estado les vamos a dar a ellos las instalaciones, los equipos, para que ellos sigan operando ese servicio. Don Rodrigo, yo creo que usted tiene un poco más de detalles ahí al respecto, pero es una figura legal que tiene varias ventajas. Es una figura legal que es únicamente temporal, lo cual significa que aunque la sala cuarta, la acción de inconstitucionalidad, se caiga, o sea, pase la acción de inconstitucionalidad y el artículo 25 se caiga, aún así no nos afecta, porque no tendríamos que entrar a indemnizar un operador que si lo contratáramos bajo una licitación, habría que indemnizarlo. También se puede revocar en cualquier momento por motivos de conveniencia, oportunidad y mérito. Es un proceso muy rápido. Es un proceso que, como uno de mis asesores, don Héctor, decía, da un beneficio social porque nos permite reducir tarifas, de acuerdo a lo que ARECEP nos venga a establecer, y esto nos permite realmente devolverle al usuario lo que el usuario está esperando, y es una reducción en, en los costos. Todos los que tienen un vehículo tienen que pagar anualmente por esa inspección y esa reinspección, y la tarifa va a bajar por la primera inspección y por las reinspecciones. Va a haber un transitorio, que lo conversábamos don Rodrigo y yo, de dos meses, para que la validez de la inspección se pueda alargar de manera tal que tengamos tiempo suficiente para hacer este proceso, para que la nueva empresa que va a ser un permisionario entre y pueda echar a andar la inspección técnica. Esto se va a estar publicitando en la Gaceta, se le va a estar comunicando a todas las embajadas que están en el país, para que cualquier empresa en cualquier país que quiera participar lo pueda hacer. Bueno, no sé, ministro, muchas gracias. Nada, eh, gracias de veras, porque yo sé que ese equipo de ocho, ocho abogados, hay más a veces, ¿no? hemos pasado estas sesiones de tres, cuatro horas. Primero, si su marchamos se vence el 15 de julio a raíz de esta transición, automáticamente se va a vencer el 15 de septiembre. Uno. Segundo, quiero darle un reconocimiento sincero y agradecerle a la Contraloría General de la República haberse opuesto a que el pueblo de Costa Rica siguiera sujeto, en este caso y en otros, a negociaciones no transparentes, con precios no transparentes. Nos echó la papa caliente a nosotros por los plazos, pero aquí estamos eh, muy contentos anunciando que encontramos una solución. Segundo, ¿a quién vamos a escoger? Riteve puede participar, pero vamos a escoger a la entidad calificada en un concurso internacional que le ofrezca el mejor precio por esa revisión técnica a usted, por la primera y la segunda. Y en lugar de negociar con papelitos o como yo, solo Dios sabe cómo lo negociaron, va a ser por un método de subasta a sobre cerrado. Eh, es importante hacerlo. Eh, hay estudios que dicen que en la ausencia de la revisión técnica se mueren 100 costarricenses innecesariamente por la falla de los carros. Yo no he revisado la calidad técnica de sus estudios, pero no tengo razón para dudar ese número. Eh, lo estamos haciendo con base a la Ley General de Administración Pública, la Ley de Tránsito, la Ley Orgánica del MOP, el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. No hay ningún vicio de irregularidad o de, de eh, legal en este caso desde nuestro punto de vista. Le vamos a garantizar a los inversionistas o a las empresas que quieran. Aquí un, se puede organizar un consorcio cooperativo nacional que quiera competir. Van a entrar, les vamos a dar tiempo, si es que así lo quieren. Eh, como dijo el ministro, esto es un permiso temporal para que la sala constitucional resuelva la normativa impugnada por un grupo que se llama ProPlanet. Eh, Quién sabe para qué lo hicieron. Eh, y. Sin, una vez resuelta esa cosa, eh, ese, esa impugnación en la sala cuarta, eh, no tengamos que eh, indemnizar a nadie. Estamos protegiendo los intereses del Estado. Eh, prevemos que ARECEP, la primera tarifa va a ser por subasta, quien lo cobra más barato. Pero hemos estado contra, trabajando con ARECEP y previendo que ARECEP va a autorizar una nueva tarifa, obviamente a la baja ya que estamos poniendo al servicio el uso temporal de instalaciones del Estado, así como los equipos eh, que el pueblo ya pagó. Es decir, Arecep va a decir, la tarifa máxima es esta y nos va a dar una tarifa mínima y si la gente ofreció menos de eso que la tarifa mínima, pues yo me imagino que Arecep considerará que alguien lo quiere hacer más barato, eh, que es para el beneficio del pueblo. Eh, y bueno… A continuación, entonces, eh, estoy, eh, estaría muy contento. Bueno, les voy a contar otra cosa. Hoy nombramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 miembros de juntas directivas en el Instituto de Mixto de Ayuda Social en la refinadora, refinadora costarricense de petróleo, aunque ya hasta la misma refinería está siendo desmantelada, el Patronato Nacional de la, de la Infancia y el Instituto Nacional de Mujeres. Me llena de orgullo que una mayoría sustancial de esas personas nombradas en la Junta Directiva son mujeres, eh, tal como hemos eh, prometido de mejorar la inclusión de las mujeres en Costa Rica, una mayoría sustancial de ellas son mujeres. Eh, yo no sé si tengo el permiso, doña Natalia, ya de empezar a contestar preguntas. Bueno, a la orden de los señores de la prensa, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, señor presidente. Eh, hoy vamos a iniciar con las consultas de los medios de comunicación regionales. La voz de Hueycuechea, Isaí Jara, hace la consulta qué acciones se van a tomar con el Consejo Nacional de Producción con relación a los precios que venden los productores a los comedores escolares. Bajarlos. Eso es lo que hay que hacer. Y hemos visto que el CNP ha comprado caro y de mala calidad por años. El CNP está revisando todo el programa del PAE. Perdón y este, vamos a tener que pronto el señor presidente Víctor Julio Carvajal tiene que venir con el plan que ya estamos trabajando de cómo llevar el CNP a los productores pequeños en las áreas rurales. Una cantidad enorme de lo que compraba el CNP antes venía de intermediarios, de gente que le compraba al productor, se lo traía al CNP, el CNP lo vendía y se ganaban un margen muy alto. Esa es la política. Mejorarle el costo de la vida a los costarricenses, pero en este caso es bajar el gasto presupuestario y mejorar la calidad de la comida a los privados de libertad, a los niños y niñas en las escuelas de Costa Rica, por ejemplo, y a los hospitales públicos. Sí, señor. Continuamos con periódico Heredia Hoy. La consulta es: la municipalidad de San Joaquín de Flores espera que el CONAVI adjudique la licitación para construir obras pluviales en las rutas nacionales 119 y 123, lo que acabaría con las inundaciones en el cantón. ¿Cuándo se ejecutarían estas acciones? Ministro, usted sabe, yo no conozco esa solicitud. Sí, hay una serie de licitaciones que el CONAVI está entrando a conocer. Aquí el problema se da porque el CONAVI está utilizando unas fórmulas financieras equivocadas y están enviando la recomendación que se declare de ciertas como nueve líneas, incluyendo esta. Estamos en el Consejo devolviéndolas para que las vuelvan a subir con una recomendación de adjudicación. ¿Y para cuándo cree usted que podemos corregir esos errores? Si es que son errores, para esas imperfecciones, digamos, ¿para cuándo cree usted? La instrucción ya fue girada que tiene que garantizarse que todos los errores a nivel cartelario fueron corregidos y enviarse certificado al Consejo que eso ya se ha hecho. ¿Y la adjudicación? La adjudicación, el problema que tengo es que renunció un miembro de Junta Directiva de CONAVI ayer y hoy UCAEP lo volvió a enviar, la terna, tenemos que escogerla, eso lo hablamos ahorita, cuando salgamos de aquí. ¿Ven por qué CONAVI no debería tener una Junta Directiva? <laughs> Ven qué es lo que ha pasado por años de años de años. Bueno, ahí está. Eh, sí, señora, por favor. Continuamos con el periódico Anexión de Guanacaste. ¿Cuándo se hará la in intervención del puente de la amistad y cómo se actuaría en la intervención de esta importante vía de comunicación? Ministro, venga, para acá otra vez. Vean, el puente de la amistad es un puente con cables. Y esos cables son los que dan el soporte principal, ¿verdad? Cuando usted va, usted ve ahí algún espacio entre las eh, en las juntas, eso es evidente. Pero los cables no sabemos cómo están. Entonces hay un cartel que se está sacando, no sé si ya salió, pero está a punto de salir para que se evalúe la condición de los cables. Una vez que hagamos esa valoración ya tenemos toda la foto para saber qué es lo que hay que hacerle al puente y entonces ahora sí entraríamos con un cartel para hacer las reparaciones que correspondan. Pero nos estamos moviendo lo antes posible para que la valoración se haga. ¿Y cuántos años tiene ese... Eh, Hace cuántos años tenemos dudas sobre la estabilidad estructural de ese puente, Benito? Ay, don Rodrigo, mejor no hablamos de esas estabilidades estructurales. Tenemos una lista de 1.500 puentes que están mal. De esos 1.500 hay 500 que están bastante mal y 50 que están críticos. Ayer se cayeron dos puentes, ya todo el mundo se enteró, posiblemente. Vengo diciendo seguida y reiteradamente que necesitamos entrar a atender esos puentes. A nivel de CONAVI hemos empezado a hacer líneas por actividad para reforzamiento. Para socavación y para diferentes actividades. Estamos usando lo que tenemos de recursos para atacar esos 50 puentes y estamos sacando estudios para el Colorado, por ejemplo, el Tempisque y todos los puentes que son complicados porque son pretensados, postensados, con monturas, con torones, etcétera, que no, visualmente no podemos saber. Cuando vemos el Barranca, por ejemplo, es muy fácil, ustedes lo ven, está despedazado, es evidente. Pero este puente en particular necesitamos estudiarlo. Yo creo que tal vez se queda ahí, vamos a ver. Este, no. eh, Nosotros lo hemos dicho mil y una vez, aunque yo creo que, algún, que la mayoría de los medios no lo reportan. No nos quejamos de los problemas, lo que hacemos es solucionarlos, pero vean también ustedes en sus casas la dimensión de los problemas con los que estamos trabajando. Trabajando, decidiendo, mejorando. Vamos, doña. Continuamos Natalia, con favor. el medio de comunicación Nativa TV Indígena del sur de Costa Rica, de Buenos Aires. El 65% de los indígenas viven fuera del territorio y más del 70% de ellos nunca han estado dentro de un territorio. 45 años de abandono por el Estado. ¿Cómo podríamos iniciar esta atención urgente? Vea, eso es una cicatriz en el alma de, de los costarricenses. En 1977 se pasó una ley que se llama la ley indígena que en teoría eh, declaraba 24 territorios indígenas y le daba uso exclusivo a las poblaciones de eh, indígenas de esos territorios y requería o requiere esa ley todavía compensar a las personas no indígenas que tengan ocupaciones en esas tierras 77 al 2002 son cuarenta y cuántos años eh, muchos verdad ya yo no hago multiplicaciones aquí, por cierto, porque a este mono se le cayó el zapote, pero son muchísimos años. Bueno, ¿en cuántas propiedades se han compensado y se le ha devuelto a los indígenas? En esa cantidad de años, desde el año 1977, cero. Y ahí está la ley. Ya tenemos problemas de violencia en esos eh, territorios indígenas, tenemos gente tomando la ley por sus manos. Asesinatos de ganado y el narcotráfico metido. Entonces, eso es un problema que hay que arreglar. Y eh, tuvimos una reunión hace poco, eh, la semana pasada, para hacer esa ruta sin que nadie nos lo haya preguntado. Eh, primero hay temas de la gobernanza de los territorios, hay unas asociaciones de desarrollo que se llaman ADIS, Asociaciones de Desarrollo Indígenas. Hay ADIS, eh, algunas de estas asociaciones, que toman las decisiones a nombre de todos los pobladores indígenas de un territorio, de que tienen 100 miembros y los pobladores indígenas son 2.400. Y los otros se vienen a registrar y dicen: No, este es un club. Entonces, hay, hay problemas muy serios y ya ha habido violencia, hemos visto gente morir por esto. Entonces, eh, nada más decirles uh, que, que esta ruta la tenemos clarísima. Y, ¿Cuál es el desafío? Este es uno de los desafíos más complejos, porque quién dice que alguien es indígena y por lo tanto tiene derecho de voz y de voto y de representatividad, no está claro. A mí no me gustaría que en Costa Rica la gente donde hubiera una, en la cédula una marca que diga grupo étnico tal o religión tal, no, todos somos costarricenses, pero hay un tema operativo importante de definir quiénes son las personas que tienen esos derechos. Y no va a ser fácil. Muchas gracias. Continuamos con los medios presenciales en este auditorio. Iniciamos con Graving Granados de Grupo Extra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don Rodrigo, estimados señores ministros. Eh, don Rodrigo, sobre el anuncio que acaban de hacer sobre el futuro de la revisión técnica vehicular, me surgen dos inquietudes. Número uno, en favor del usuario. Sé que Arecep es el Gentec encargado de hacer la regulación oportuna y que en los próximos días se estará comunicando, pero en un ideal del de parámetro que tiene que bajar, cuál es el estudio que han hecho, de cuánto debería ser esa rebaja. Y la otra, en esta función que ustedes han estado abogando de que tiene que ser a la baja el tema de la revisión se podría decir que Ritevel estuvo cobrando sobreprecios a los eh, usuarios costarricenses y ese era así de cuánto. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias, don Graving. Eh, sobre la primera parte, eh, corríjame, ministro, si me equivoco, Arecep nunca fijó, es correcto, la tarifa de la revisión, ¿o sí? Siempre fueron tarifas negociadas. Venga, 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 corríjame. Eh, doña Susana, venga. Venga, doña Susana, si aquí, aquí cabemos todos. Esas tarifas eh, siempre, desde mi punto de vista, fueron negociadas. Yo no sé si recién las negoció y ahora le contesto la segunda. Doña Susana, por favor. Buenas tardes. Eh, la intervención de la autoridad reguladora de los servicios públicos se dio en el año 2021. Eh, las anteriores fueron establecidas por la administración de manera directa es decir, reguladas. Ahora, usted me dice, ¿cuánto debería ser la tarifa? Uy, don Graven, yo sería muy chapa si le digo, porque estamos convocando a un concurso donde una de las variables fundamentales para escoger a quién le vamos a dar esta, este permiso es cuánto va a ofrecer esa empresa. Imagínense que el presidente de la República diga, vale X, de ahí, X es lo que va. ¿verdad? La idea aquí es crear competencia en una subasta para beneficiar al pueblo de Costa Rica, en lugar de decir, como doña Susana, que por 19 años fueron negociaciones cara a cara entre burócratas del eh, Ministerio de Obras Públicas y empresarios extranjeros. Le, ojalá le haya contestado la pregunta. Ahora, sobre si nos cobraron más de la cuenta, <laughs> eh, veamos qué dicen las ofertas. Y veamos cuánto es la caída del precio. Y nos va a dar un sentido exacto si nos cobraron más de la cuenta. Yo estaría dispuesto a apostarle a un buen almuerzo en alguna parte, pero eh, ahora, lo, ahora hacemos la apuesta separaditos. Gracias. Continuamos con Fernando Brenes de Multimedios. ¿Qué tal, don Rodrigo? Buenas tardes. Eh, primero nos gustaría saber de lo de Riteve para todas las personas que se les vence a partir de julio. Tienen tiempo hasta septiembre. Aquellos que tienen agosto, entonces significaría que van en octubre. O también va a, van a estar acumulándose toda esta situación. Después, eh, con respecto, ahora sería para Luis Amador, no sé si la podemos hacer, es con otro tema de, de Conavi. No, no, venga, conteste las dos, usted, usted lo sabe. Y, y cualquiera de los dos los puede contestar. Eso es lo bonito de un equipo trabajo. Nosotros nos sentamos en la mesa. Discutimos lo que sabe el ministro, lo tengo que saber yo y viceversa. Dele, ministro, por favor. Sí, es correcto. Se está dando ese plazo de dos meses porque, como ustedes comprenderán, quien entra, pues mientras pasa el, el proceso, toma, ingresa, empieza a verificar las máquinas, etc. Entonces son dos meses. El que se le vence en agosto, le echa dos meses. El que se le vence en septiembre, le pone dos meses porque vamos a tener un desfase ahí. Ahora, recuerde usted que lo que es RITEVE... Eh, corre durante 10 meses al año, o sea, llega hasta octubre, noviembre, diciembre, no. Entonces, ya cuando empezamos en enero del próximo año, ya empezamos otra vez en el ciclo normal. La Ahora, con, sí, con respecto a la comisión que integraría para, a, lo integro, a lo interno de CONAVI, esto para estudiar el proceso de finiquito del fideicomiso de la Ruta 1, eh, ¿cuál es el plazo para que entreguen ese informe y quiénes conformarían esa comisión? No es quienes conformarían, hubo un acuerdo de junta directiva del CONAVI el día lunes, que fue promovido por una moción de quien está aquí al frente, el fideicomiso Ruta 1 le quiere cobrar 10 millones y medio de dólares a los costarricenses en una estructuración financiera nueva, eso es absurdo, se formó una comisión para finiquitar, la integran el viceministro Alejandro Guillén, el antiguo ministro de Obras Públicas que es miembro de UCAEP, Luis Jack, mi persona. Y esa, ese acuerdo del Consejo se le está notificando al Banco de Costa Rica para que se siente en una mesa a negociar el finiquito. Continuamos. continuamos Imagínense, 10 milloncillos de dólares, eso cuánto es, en, es, es una cantidad increíble. Trabajando, decidiendo, mejorando. Así se hacen las cosas. No nos gusta, en lugar de sentarnos, lo hacemos público. Y decimos, vengan a negociar, no el precio, no el plazo, no, el finiquito se acabó, porque no se vale. Muchas gracias. Continuamos eh, con Hermes Solano, del Observador. Eh, gracias, buenas, buenas tardes, don Rodrigo. Don Rodrigo, nada más quería aclarar también el tema de, de Riteve sobre el hecho de, de que, bueno, se quedará el país dos meses, digamos, sin revisión técnica mientras se. Mientras se define quién, qué empresa viene, y quería también detallar el contrato temporal, por cuánto por cuánto tiempo sería en cuanto al, a, a esa figura que, que encontraron. Y nada más quería aprovechar para consultarle sobre eh, la designación en juntas directivas del Banco Nacional y el BCR, que dicen que tienen un mes sin poder sesionar porque faltan todavía los miembros de las juntas. Gracias. Bueno, voy de, de atrás para, para adelante. Eh, nosotros, como ustedes saben, hemos recibido cientos de solicitudes para cada uno de los puestos de juntas directivas de las empresas públicas del Estado. En Recope nada más recibimos 376, si la memoria no me falla. Eh, pasamos por los filtros, los currículums, encontramos 54 personas que cumplen los requisitos. Al final hicimos una lista más corta y el, los vicepre el vicepresidente, la ministra de... Eh, la presidencia, bueno, Stefan Brunner, doña Natalia Díaz, el presidente ejecutivo de cada una de las instituciones, ¿y quién me falta? Y, y mi de plan, la señora ministra, entrevistaron a todos los finalistas. De hecho, de todas las personas que yo he juramentado, conocí a una en juntas directivas, hace 20 años no la veía. Ese es el proceso que estamos haciendo. ¿Vale la pena hacerlo? Absolutamente. Costa Rica se deben acabar los botines políticos y nosotros enterramos ese botín político ya, no para rescarparlo después, sino para que se muera en paz. ¿Ah? Entonces, un mes de atraso en las juntas directivas de los bancos, vale la pena. Con respecto a Riteve, el atraso máximo va a ser de dos meses. De, pero es un contrato que sabíamos que se vencía hace diez años. Dos meses de ajuste, porque es atraso máximo, puede ser que sea antes. A mí me parece más que razonable y eh, el permiso en precario, eh, lo que oí decirle al señor ministro, es dos años, ¿verdad? En un proceso competitivo mientras hacemos la selección permanente. Gracias. Continuamos con Juan Diego Córdoba de La Nación. Gracias, buenas tardes, presidente. Nada más consultarle eh, si usted mantiene la idea de renegociar el acuerdo del gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional o si más bien va a incluir las nuevas reformas estructurales necesarias en el marco de este nuevo crédito que va a negociar su gobierno. Y nada más quisiera obtener una reacción suya acerca de la carta que le enviaron los exmandatarios de la República eh, sobre el tema del secretario general eh, del SICA. Muchas gracias. Bueno, ya que me hizo dos pregunta, tres preguntas, a las primeras dos la respuesta es sí. A la última eh, yo recibo consejo sobre la, sobre la carta que me enviaron este, los, la señora expresidente y presidente. Yo recibo consejo de quien me lo quiera dar y lo hago con orejas abiertas y un corazón receptivo. Y yo les agradezco que me hayan enviado esa carta. La estamos valorando, todavía tenemos mucho tiempo. Esto dicho, quiero aclararle varias cosas a la opinión pública. Esto no fue una ocurrencia. Los ocho cancilleres de los países involucrados, es decir, Belice, los cinco de Centroamérica, Panamá, eh, República Dominicana, me está faltando uno, eh, son ocho cancilleres. Bueno, esos cancilleres, Belice, Centroamérica, Panamá y la República Dominicana acordaron de manera unánime otorgarle a sus jefes de Estado esta recomendación. Dos, esto no es una cosa que Rodrigo Chávez o este gobierno le dice al gobierno de Nicaragua, nombrate vos al secretario general de Zika. Esto lo negoció el gobierno de Costa Rica con todos esos países en el gobierno de Laura Chinchilla. Tres, entonces una obligación ya adquirida. Tres. Este, Nicaragua ya presentó varias ternas a las que los ocho cancilleres dijeron que no, absolutamente que no, por la persona que postularon, o las personas que postularon. Esta persona que está postulada recibió, digamos, el beneplácito. Cuatro, estamos comunicándonos muy cercanamente con nuestros aliados principales en el mundo, tomando sus opiniones. Pero quinto, la decisión es mía. ¿Por qué? Porque yo tengo el mandato constitucional. Al igual que todos los costarricenses, yo amo la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, las elecciones políticas democráticas. No creo que un país deba tener ningún prisionero político. Pero aquí hay más que eso. Tenemos un vecino porque pasa nuestra electricidad cuando la exportamos nuestros productos, tenemos eh, que crear condiciones para permitir que Costa Rica y Nicaragua tengan una relación, si bien es cierto, no de eh, endoso de Costa Rica de ciertas cosas que pasan en ese país, pero de cordialidad y paz eh, como vecinos, aunque tengamos diferencias obviamente muy importantes. Y les voy a decir que el norte de esta decisión... Tiene varios elementos, pero el primero y el más importante es el bienestar del pueblo de Costa Rica. El segundo, si queda espacio, es promover los valores que nosotros queremos. Esa es la respuesta para ponerle en el contexto a los ciudadanos qué es lo que está pasando con esa situación y que aquí no ha habido ninguna ocurrencia ni ninguna simpatía. Son hechos que volvemos a lo mismo, estamos recibiendo como parámetros. Y al final del día, con todo el respeto a la expresidenta y a los expresidentes, yo tomaré la decisión sobre esos factores, que puede ser la que ellos aconsejan o la opuesta. Muchas gracias. Continuamos con Laura Brenes, de Noticias Repretel. Gracias, muy buenas tardes. Don Rodrigo, nada más para aclarar: Riteve no sigue a partir del 15 de julio, pero sí puede participar. ¿Es así? Eh, vamos a ver. Para ser absolutamente preciso, doña Laura, claro. Riteve para seguir tiene que ganarse el concurso. ¿Verdad? Nada más. Y para ganarse el concurso va a tener que ofrecer un precio eh, que nosotros estimamos va a ser mucho menor. Don Rodrigo, y tengo entendido que las empresas tienen que estar acreditadas. Eh, ¿Qué pasa en ese proceso? Porque al parecer tiene como un plazo de hasta 10 meses para lograr esa acreditación. Eh, sí, las empresas tienen que estar acreditadas por un instituto que se llama ECA, eh, que pone los estándares. Sin embargo, no, yo sé que usted me iba a preguntar eso, ¿yo? Entonces, como nosotros hacemos la tarea, eh, la situación sobre la acreditación es que dado que estamos en una situación de emergencia, la participación para el uso del permiso temporal en precario, nos estamos amparando en la Ley General de Administración Pública para que esas empresas puedan participar hoy, eh, aun cuando no tengan la acreditación de ECA. Este, sin embargo, para el momento en que se haga el concurso, todas las empresas deberán eh, proceder a acreditarse. Es lógico, estamos en una situación de emergencia. Ministro, ¿usted quiere agregar algo a eso? Perdón, don Rodrigo, la palabra clave es homologado. Entonces lo que se está haciendo es dándole un plazo para que homologue la acreditación que ellos tengan en, en su país de origen. Lo traen aquí a Leca y le dice, este es de mi país de origen, la acreditación, homologuelo. Como que usted saca una maestría en el exterior y viene y la que se la reconozcan aquí. Bueno, ah, Dios guarde, porque para, para homologar una maestría necesitan seis años, que por cierto eso es un tema que la ministra de, de Educación está trabajando. ¿Verdad? Estamos haciendo las cosas bien, doña Laura, confíe que, que no dejamos cabos sueltos hasta donde nosotros pensamos. Ahora, va a haber desafíos. Yo le puesto otro amorcito a usted también, pero creemos que lo blindamos bastante bien porque efectivamente aquí lo que tiene que prevalecer es la racionalidad y el interés país y el interés de proteger al consumidor. Punto. El resto es decorativo. Sí, señora, por favor. Continuamos con Juan José Herrera de Teletica.com. Buenas tardes, don Rodrigo, y a todos los presentes. Eh, me devuelvo al tema de la Ruta 1. Ya tienen claro, no sé si usted, don Luis, eh, cuánto podría impactar esa decisión del finiquito, el proyecto, eh, si tienen un tiempo estimado de cuánto se podría retrasar en este caso. Y, y también si dentro de, de esa negociación del finiquito se abre la posibilidad, que me imagino están evaluando, de una indemnización, si eso también está pues, en, en la mesa de, la, de lo discutido. Bueno, tal vez para ser claros. Hubo una ley que hizo que esto se diera. El banco fue el que ganó y se convirtió en fiduciario. El fiduciario cobraba 75 mil dólares americanos al mes. Hubo una adenda. Que le permitió al banco convertirse no solo en fiduciario, sino también en unidad administrador. Al hacer eso, el banco pasó de esos 75 mil dólares a 30 y algo de mil de dólares, como 38 mil dólares por fiduciario, más 150 mil dólares por unidad administrador. Cuando usted ve los salarios de la gente que está ahí adentro, llega hasta los 11 millones de colones al mes. Eso es una de las partes. La segunda parte es que nos metieron una cláusula donde hay que pagarles el 0.5% de lo que sea que estén estructurando, sea las expropiaciones mediante viaje, que es lo que estamos ahorita, con el solo hecho de llegar y decir, vean, vamos a estructurar eso, ¿le parece? Sí. Y le pagamos. No han presentado nada. Y después un 1% cuando ya hayan hecho el trabajo. No tienen plazos para rendir ninguno de los productos y entonces pues por supuesto que lo que conviene más es durar ahí todo el tiempo que se pueda, ¿verdad? ¿Quién, ¿quién firmó esa adenda? O? Es del año 2017 creo, el, 2017? el fideicomiso y la adenda no estoy seguro, es de hace… no 2017, recuerdo ahorita. ¿quién era presidente? Era don Guillermo. Uh -huh. bueno, bueno, el punto no, es… Porque suena muy generoso firmar esos convenios, ¿no? Bueno, imagínense usted que no tienen plazo para nada y yo no tengo penalidades, entonces ellos pueden durar todo lo que quieran. De ahí es muy sabroso estar ganando un salario de 11 millones de colones al mes. ¿No les, no creen ustedes? De ahí yo renuncio y me voy a administrar el fideicomiso no, ese. Yo guardo, yo guardo. De ahí. Entonces, se está tratando de finiquitar, ahora el finiquito requiere que sea de mutuo acuerdo, porque así lo pusieron en la denda también. Vea qué ventajosa que es la denda. Pero bueno. Eh, yo creo que el pueblo de Costa Rica sabe lo que está pasando. El Banco de Costa Rica es el fiduciario, ¿verdad? Es un banco propiedad del Estado y yo, eh, respetando todas las condiciones legales de este país y las leyes, etcétera, me permitiría, como ciudadano, como ciudadano presidente, sugerirle al Banco de Costa Rica que haga lo correcto para el país. 11 millones de pesos. Bueno. Eh, Generoso el que firma, ¿no? el, el que firmó eso de parte del gobierno. Y uno no puede culpar a la persona, creo yo. Más, ustedes saben lo que quiero decir. Dele, señora. Natalia. Continuamos con Roger Espinosa del CINAR. Muy buenas eh, tardes a todos los presentes. Eh, retrocediendo nuevamente al tema de Riteve. Nada más para, para que nos quede un poco claro: Riteve no va a seguir, ¿verdad? Sin embargo. No, si va a seguir. Bueno. En el tanto y en el cuanto se la gane esta vez y no la haga negociada con un, eh, en, un, en, una, en una sala de sesiones de algún ministerio. Y cuál? puede ser que siga, no sabemos. Pero el, el proceso, precisamente, perdone que lo interrumpa, va a ser tan transparente que ni Riteves sabe si va a ganar. Y menos nosotros. ¿Y quién.? Va a ser la encargada, la empresa encargada de, de trabajar con ese permiso eh, de uso en precario. También hay que concursar para ver quién va a ser la encargada de, de, de dar la, la revisión ah, bajo bueno, esa figura. Ya, no, ya le entendí la pregunta, muchas gracias. Si Riteve fuese a ganar eh, la competencia, el proceso de selección basado en precio, eh, Riteve pasaría del contrato actual a un permiso en precario. O sea, el contrato actual. Me alegro de verlo, cantó viajera. O le estamos cantando viajera nosotros, pero bueno. ¿Hay algo más? Sí. Bueno, que... está, muy, está muy buena gente, hoy, ya me, entonces ya estamos. No, continuamos ah. con Alessandro Solís de ameliarrueda.com. Buenas tardes, presidente. ¿Qué acciones... Eh, tomará su gobierno para atender las 800 más de 800 órdenes sanitarias que pesan sobre eh, escuelas y colegios del Mep. Se le pregunto no solo por las órdenes sanitarias, sino porque la ministra de trabajo uh, nos, nos comentó por lo menos a nosotros que hay una dirección que se llama Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo que está bloqueando eh, un proyecto que ellos tienen entre el trabajo y el Mep para poder dar solución a estos problemas. Qué puede hacerse con esta dirección y en general, qué puede hacer el gobierno para resolver este problema. Gracias. Vea, para que usted vea, ahí está la ministra de Educación. Sí. Y, y la ministra de eh, Trabajo también. Sí. que aquí, aquí tenemos al equipo. Aquí tenemos al equipo. Vengan, vengan, por favor. Ok. Muchas gracias, señoras ministras. Vean, primero que todo, antes de que ellas hablen, hablando de problemas de los que no nos quejamos, pero que tenemos que resolver. Hay casi mil órdenes sanitarias en escuelas, ¿verdad? Hay una dirección de eh, infraestructura y equipamiento educativo. Lo primero que hace la ministra eh, es decir: hey, Deme la lista de los centros educativos, cuál es el problema que hay que corregir, cuánto cuesta y el tiempo de corregirlo. ¿Usted cree que esa lista existe? No. Así de bien estamos administrando, estábamos administrando nuestro ministerio. Entonces aquí hay dos preguntas, si entendí. ¿Qué, va a hacer, ¿Qué vamos a hacer, doña Ana Catherine? ¿Y qué es lo que está bloqueando el DI? ¿Cuál quiere empezar? Quiere empezar usted. Ya? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente yo creo que estos son las, los señalamientos que el presidente nos exige a nosotros, incluso como jerarcas, compartir con el pueblo de Costa Rica. No es posible que una dirección de un ministerio nos impida a nosotras, como jerarcas, tratar de avanzar por la educación de este país. Yo le ofrecí a la ministra de Educación, tenemos un programa de obra comunal donde, con el cual tenemos recursos y suficientes para poder colaborar en el tema educativo, para poder levantar las órdenes sanitarias. ¿Qué me da el 10 pintura? Que puede ser muy importante, pero no va a levantar órdenes sanitarias. Así que tuve que pedirle la intervención a la ministra de Educación porque nosotras no vamos a dejar que decisiones intermedias impidan que la educación costarricense sea la mejor del mundo. Y en este sentido les digo que vamos a luchar ambas porque estas órdenes sanitarias se levanten. No es justo que nuestros niños estén pasando situaciones complejas cuando ellos tienen que estar dedicados a estudiar y no a haber goteras o a no tener servicios sanitarios funcionando correctamente. Muchas gracias. Entonces, solo para aclarar, porque usted es más diplomática que yo, doña Marta, usted está hablando de... Decisiones intermedias, eso significa los mandos medios, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ok. Oigan, pueblo de Costa Rica, los mandos medios del DIE se están oponiendo a que el Ministerio de Trabajo, que tiene recursos, y el Ministerio de Educación Pública, que tiene necesidades urgentes, no para el Ministerio, para los hijos y las hijas de las personas que nos están viendo, los nietos. Ah, no, no, no. Es que nosotros tenemos que licitarlo nosotros, ¿por qué será? A ver, ministra, eh, ahí es que le vamos a entrar. Oigan, señores, del DIE, por favor. Ojalá fuera que lo estuvieran licitando, por lo menos así se estaría moviendo las cosas. En realidad, bueno, a mí me correspondió verificar en el ministerio, con, con, realmente con mucha tristeza, en la situación que se está dando en torno a infraestructura. No es solo la DIE. Es un problema también del fideicomiso y también de los fondos que se trasladan a las juntas. Hay bastantes fondos para construcción y mantenimiento de escuelas que tampoco se están moviendo. Eh, quiero comunicarles que a partir del primero de julio eh, hay un cambio en la dirección de la DIA. La persona se está sustituyendo. De todas maneras, creo que va a tener que comparecer a la Asamblea Legislativa porque creo que, aunque se vaya de la institución, no 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 sé le está echando usted a la señora sí, sí señor. bueno eh es es una lástima pero Solo para darles un, un ejemplo, nosotros escogimos, cuando yo lancé la estrategia, escogimos 27 escuelas, queríamos coger una en cada región para poder lanzar esa estrategia, en la cual llamamos a toda la comunidad y también a mis colegas del Consejo de Gobierno para apoyar a las escuelas, para convertirlas en el corazón, en el centro de las comunidades. 27 escuelas. Queríamos que fueran escuelas que tuvieran orden sanitaria leve para poder hacer algo rápido y, salir y mostrar como ejemplo cómo se puede trabajar en conjunto. Que tuvieran eh, ya los estudios eh, específicos sobre, sobre las necesidades de físicas. Que tuvieran un director eh, ya formalizado en propiedad. Que tuvieran una junta establecida. En fin, una serie de criterios. Reuní a los 27 directores regionales y empezamos a ver, según esos criterios, cuáles eran las instituciones que estaban escogiendo. Lastimosamente, señor presidente, 50% de las escuelas no correspondían a la información que me fue dada. Entonces, en algunas decía orden sanitaria leve y cuando ya se fue a la escuela, pues resulta que hasta la habían reconstruido. Entonces nos encontramos que el 50% de la información no es una información fiable. No hay un inventario de centros educativos que me diga a mí este, cuáles tienen conectividad, cuáles tienen equipamiento, cuáles tienen capacidad para almacenamiento de alimentos. Eh, no hay. Eso en este momento, ya por suerte, ya tenemos la colaboración del BCE, del BID, de la Unión Europea, varias entidades que se han unido para ayudarnos en una forma inmediata para que de aquí a fin de año podamos tener ese inventario y podamos saber. ¿Qué, qué tipo de, de, de matrícula tiene una, una escuela, una institución educativa, cuántos profesores, qué necesidades tiene porque sin eso yo no entiendo cómo se ha estado planificando y presupuestando, es que no, no, no comprendo. Entonces, realmente muy triste porque todos los diputados me han estado llamando, quieren que yo les dé la lista de dónde están la problemática, y la verdad, con toda pena, no la tengo. En este momento hemos sacado un cuestionario de emergencia que yo espero que no se tome como una carga laboral adicional, sino como una responsabilidad social para que los directores regionales me ayuden a determinar aquellas instituciones que están con un cortocircuito. Me refiero a un cortocircuito en general, porque no es solo un problema de infraestructura, hay otras problemáticas. Así que, bueno, lo primero es cambiar a la dirección. Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias, ministras, por el excelente, la excelente colaboración que refleja el espíritu de equipo. Este, sí, es una barbaridad. Noten que ante el desastre del de fideicomiso de BST, de un edificio que se llama BST, que hubo que evacuar a la gente casi porque el cuerpo de bomberos nos dijo que ahí eso era una, una trampa de la muerte, eh, el oficial mayor, el antiguo oficial mayor, eh, firmó, quién sabe bajo qué incentivos, diciendo: Sí, lo está bien todo, ¿Ah? y la ministra ya lo echó o lo quitó de ese puesto. Ahora estamos quitando el día. A los mandos medios, ¿saben qué? Ustedes pueden ser parte, y la mayoría lo es, de la reconstrucción de este país y del desorden. Pero los que se opongan, bueno, para eso tenemos capacidad de decisión en el gobierno y lo vamos a hacer. Este, y seguirán otros cambios, seguirán otros cambios. Eh, los que se quieren alinear, bienvenidos a la batalla. Bienvenidos al esfuerzo por limpiar a Costa Rica y no se dejen corromper como pareciera ha habido mucha en este país. Muchas gracias. Continuamos con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Muy buenas tardes. Presidente, ahorita la Contralora General de la República está en una comparecencia en la Asamblea Legislativa. Entiendo que ella dijo ante los diputados que ve una serie de riesgos o un impacto muy severo en que se modifique o se flexibilice la regla fiscal. Quería pedirle una reacción con respecto a eso. Yo no, no, no veo que se esté flexibilizando la regla fiscal, eso es un tema técnico, la regla fiscal permanece como tal, este, en el sentido de que lo que, único que ha cambiado es cómo medirla. Es, una, es un cambio de regla, de, de metro, una vez. ¿Por qué? Porque yo cuando era ministro de Hacienda les dije que esto iba a pasar. Si la medíamos, el cumplimiento de la regla fiscal lo ejecutado contra lo ejecutado, lo que estamos haciendo es metiendo el acelerador cuando vamos cuesta abajo en una recesión sin capacidad de frenar, porque la regla fiscal se vuelve lo que los economistas llaman procíclica. Si, la regla, si hay un crecimiento en la economía, lo que hace es que la regla fiscal más bien hace que el gasto se dispare más de lo necesario. Y si hay una contracción en la economía, la regla fiscal a como la proponen medir en la Contraloría, hace que se desacelere más rápido lo que debería ser. Yo lo dije cuando era ministro de Hacienda, el presidente de la República en aquel entonces eh, escogió el criterio de la Contraloría. Yo respeto a la señora Contralora enormemente, pero eh, como economista yo tengo una visión absolutamente diferente de ella y como les he dicho en el ejemplo, si no hacíamos ese cambio, no en la regla fiscal, no en los límites, sino en la manera como los medíamos, no estoy dispuesto a tirar 13.000 chiquitos a la calle eh, porque no van a poder recibir este, las asistencias del Estado en sus hogares de residencia que nos está alimenta alimentando. No estoy dispuesto a dejarle pagar a los dip diplomáticos. Estamos haciendo cortes, por supuesto, pero ahí no es donde es. Entonces, con todo respeto, yo tengo una opinión muy diferente a la señora Contralora y creo que en vista de que el Poder Ejecutivo es el que reglamenta las leyes y esto es un cambio reglamentario, no legislativo, además tengo eh, el derecho de mi lado y si hay alguna disputa lo tendrán que discutir entre abogados. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Valencia de Acontecer. Saludos, don Rodrigo. Espero que esté muy bien. Me gustaría saber su opinión acerca de la posición de la Dirección General de la Policía de Tránsito, que envió el 22 de junio una directriz para continuar los operativos contra los choferes de plataformas tecnológicas, como Uber, Didi y Driver. ¿Qué posición tomará usted y su equipo de gobierno con respecto a esas plataformas de transporte? Ministro, usted hoy está muy demandado. Venga para acá, porque esa yo no la sabía. Ve, esa sí yo no la sabía. Bueno, esto tiene un poco de historia, lo voy a hacer en unos segundos. Hemos venido en reuniones con los que son los taxistas, los taxistas tienen una concesión otorgada por el Estado y eh, en paralelo tenemos todo lo que son las plataformas. Las plataformas no tienen una concesión, no se están reportando a la caja del Seguro Social, no están pagando ningún impuesto y eh, hay una desigualdad ahí dada. Entonces, lo que se ha estado buscando en las últimas reuniones es... Reglamentar, bueno, no es reglamentar, en realidad es regresar para que la cancha esté nivelada. En este momento, desde un punto de vista de apego a la ley, los que están con plataformas eh, digitales están trabajando fuera de una concesión, que es la forma en la que se puede operar un servicio de transporte público. Y en ese sentido, la policía de tránsito está simplemente acatando la ley a como está hoy en día. Se está trabajando un proyecto de ley que aún no está concluido, va como al 50%, en el que se piensa ya regularizar la situación. ¿Cuándo va a estar ese proyecto de ley, señor ministro? Unos dos meses más, don Rodrigo. Ahora hablamos sobre los operativos, pero, bueno, está la situación. ¿Cuánto, ¿Hace cuántos años llegaron Didi y Uber a Costa Rica? Siempre. Siete años. ¿Existe una normativa lógica, racional, que considere los intereses de la Fuerza Roja y de. La gente que de manera honrada se está queriendo ganar la vida en Didi y en Uber. No. Bueno, hay que hacerlo, ministro. Eso es, lo pongo en la lista de, de cositas para darle seguimiento. Muchas gracias. Continuamos con Julio Arrieta, de Trivisión Canal 36. Buenas tardes, señor presidente, ministros y viceministros. Mi pregunta es: el proyecto para congelar por seis meses el impuesto único a la gasolina ya está en revisión. ¿Qué otras medidas está analizando el gobierno para bajar el precio de los, co de los combustibles? Eh, primero que todo, eh, don Julio, vea que el combustible sigue subiendo y en Costa Rica bajó un colón la gasolina y 106 pesos el diésel. Acuérdese que en fútbol hay que no solo meter goles, sino evitar que se los metan a uno, es jugar defensa. Hemos jugado defensa para que los aumentos no sean tan altos como pudieron haber sido. Ahí estamos bien. Está el, el ministro de Hacienda anoche o antenoche junto con la ministra de la Presidencia y con mi autorización eh, aceptaron y propusieron, eh, de hecho ustedes usted la convocaron la ley, nosotros convocamos la ley para congelar el impuesto y no seguirlo subiendo conforme al índice inflacionario. Eh, bajar el precio de los combustibles. Vea, el tipo de cambio está subiendo y eso se paga en dólares. El precio del insumo, el, el petróleo en sí mismo, está subiendo también. Eh, iremos viendo cuál es la evolución, eh, eso va a depender mucho de las situaciones geopolíticas. El presidente Joe Biden va para Arabia Saudita a reunirse con Mohammed bin, uh, Mohammed bin MBS, le digo yo, pero Mohammed bin Salam al Saúl eh, para pedirle que bombee más petróleo. Y eso ocurre pronto. Entonces, estamos monitoreando la situación global, estamos monitoreando los mercados, la escasez en los Estados Unidos, la época de alta demanda por las vacaciones por el verano boreal. Eh, y actuaremos conforme sea prudente, adecuado. Y de acuerdo a las posibilidades del país. Pero hasta ahora, francamente, yo creo que no hemos hecho nada, no, no lo hemos es, no lo hemos hecho nada mal, porque hemos evitado subidas mucho más altas. Gracias. Continuamos con David Chavarría, Interferencia Radio, UCR. Buenas tardes, don Rodrigo y señores viceministros, viceministros y ministros. No lo veo, ¿dónde está? Acá, Aquí, De este lado. Ah, ya, gracias. Eh, don Rodrigo, UCAE propuso ante, la, ante el Consejo Nacional de Salarios un aumento del 1% para el sector privado. Los sindicatos han pedido un 2,48%. Hoy creo que hay audiencia del Ejecutivo. No sé si, si hay una propuesta ya formal. ¿Cuál sería la, la evaluación que están haciendo de este tema? Vea, a mí me ha estado informando doña Marta, pero venga, doña Marta, usted es la vocera porque ella nos representa en el Consejo Nacional de Salarios, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, hoy a las cuatro y media el, el, el gobierno estará presentando su propuesta que se someterá a votación en el Consejo de Salarios. Apenas salga de aquí, voy a reunirme con los representantes de gobierno, así que una vez que esté presentada, se le hará informar a la prensa y, y a la ciudadanía costarricense. Muchas gracias. ¿Quedan preguntas o ya? Sí, continuamos con Richard Molina, del Guardián. Buenas tardes, señor presidente y señores ministros y compañeros. Eh, el Señor ministro de Transportes, tal vez que pueda aclarar qué va a pasar con la importación de vehículos. Ruiteve tiene la eh, inspección. Cada vez que se importa un vehículo, le hace una inspección. Quisiera esa pregunta, pero una consideración, señor ministro, el presidente. No lo digo. La semana pasada usted dijo que la información es importante. Sin embargo, hemos encontrado algunos obstáculos. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación le preguntamos desde hace más de ocho días que cuánto pagaban las televisoras y las radioemisoras por el canon. Porque nos parece que llegó el momento de saber cuánto pagan y si es lo justo. Porque cuando un periodista va a comprar un espacio en radio o en televisión prácticamente es imposible y se está pagando muy poquito no tengo esa información porque el sinac no me la ha dado pero ese es, no es que yo creo eh, que tal vez la mandó a la dirección equivocada eso no es el misit porque yo tengo la información sí, la estoy no. estudiando yo la pedí y a mí al me la MISIT. dio el misit yo, yo la pedí al MINAE y el MINAE me mandó al sinac eh, y me han dado la vuelta porque vea qué, qué problemas de, de radio, complicación ¿no? de comunicación le quiero dar otro ejemplo rap no 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 es el misit eh, pero bueno yo tengo la información sí, sí. yo no le miento a la gente quiero quiero concatenar Ajá. nada más para rápidamente digo no quiero decirlo. Por ejemplo, ahora estaban <coughs> hablando de que la Arecep estaba regulando a partir del 2021. A nosotros el COSEBI en un correo que tengo aquí, nos dijo que desde el 2017 Arecep era el que estaba regulando las tarifas de Riteve. Entonces, aquí tenemos un problema de información. O sea, nosotros vemos la información y no se nos entrega. Entonces, a veces informar es bien complicado bajo Be el derecho de información. Gracias, don don, don Richard, eh, ¿quién le dio esa información del Conavi, que, del COSEBI cuando era de 2017, fue hace dos meses o antes, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Allá era, ya es en nuestra factura, ¿ok? Eh, lo vamos a chequear porque aquí yo tengo a la directora legal del, del MOP, ¿verdad? Diciéndome lo diferente. Eh, nosotros somos absolutamente transparentes, hay cosas que a la gente le duela que uno les diga y hay gente que se enoja cuando uno cuenta las cosas que tenemos por obligación que contar. Eh, si le digo, don Richard, para serle franco, me sorprende que el SINAC, eso se trata de áreas nacionales, patrimonio, eh, parques nacionales, patrimonio natural del Estado, etcétera. Eh, yo creo que yo le mandaría, si fuese usted, la pregunta a, eh, ministerio, a mi cita. Eh, don Carlos Enrique Alvarado, eh, estoy seguro que. Ah, bueno, eh, preguntémosle, venga, Don Carlos, aquí estamos todos, venga. de eso. Muy buena, sí, Don Richard, eh, la pregunta es sobre el. el... ¿Cómo pagan televisoras y radioemisoras por el canon? Porque este un periodista no puede acceder a un espacio en televisión y en radio. Son dos mil dólares o más. ¿Cuánto pagan ellos? Bueno, hay un monto anual que establecen y que de hecho eh, pronto se tiene que ya empezar el proceso para la discusión de la renovación de esos cánones y de la extensión ver, que se es? tiene que hacer. Hay algunos medios, por ejemplo, un medio nacional televisivo, por ejemplo, paga 8 millones de colones al año por el uso de la televisión. Nosotros de hecho queremos ser muy transparentes en este tema y esa discusión la queremos tener. Eh, de una manera transparente también con todas y todos los costarricenses. ¿Y una estación de FM? Depende de la estación, pero andan también por montos inferiores a los 5, 6, 4 millones de colones al año. Ok. Yo creo que le va a llegar una carta, don, don Carlos, a usted, eh, me imagino, no sé, por la pregunta que hizo don Richard, pero bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Oiga usted, 8 millones de colones al año por una licencia a la frecuencia de 5 bueno, millones de pesos por una estación de FM, yo no sé. Valórenlo usted, don Richard, yo me voy a quedar calladito. Continuamos eh. con Mauricio. Eh, vea, yo no le voy a mentir, es muy fácil. Estamos tratando de que el proceso salga más o menos 15 días… Mientras eh, presentan ofertas, eso nos lleva casi al 15 de julio, ¿verdad?, que es la fecha en la que Riteve tiene que entregar los activos y fenece el contrato. Después de eso ocupamos como 10 días para poder valorar lo que han presentado las diferentes empresas. Y después de eso ya lo podemos dar. Entonces, los dos meses es como un plazo máximo, estamos esperando que no sean, pero los vehículos nuevos, evidentemente, casi que tácito de acto podemos… Eh, Otorgarlos, no hay problema. El problema son los vehículos usados que están ingresando al país, ¿verdad? Y ahí sí va a haber un impasse si es que nos atrasamos y no podemos entrar el 15 de julio. ¿Por qué? Porque sería irresponsable dar de, de acto una certificación a un vehículo que viene llegando al país y que no sabemos en qué condiciones están. Esa es la verdad. Ministro, pero ¿cuál es la fecha de lanzamiento del proceso? Eso no se puede adelantar. Estamos intentando lanzarlo el día de mañana. Ahí está. Entonces, como usted lo va a lanzar mañana pasado, a más tardar el lunes, este, ya va a tener bastante más días eh, que si nos esperamos a 15 de julio. ¿verdad? Es que desafortunadamente esa no fue la situación que escogimos. Ese no es el toro que queríamos torear, pero lo estamos toreando. Muchas gracias. Entonces, ya mañana pasado sale la, la información que se va a hacer internacional. Continuamos con Mauricio Muñoz del Mundo. Buenas, buenas tardes a todos, señor presidente. Aprovechando que estamos en dos por uno, voy a hacer dos preguntas. Eh, eh, este no era Happy Hour, yo creo que era una eh, yo, pregunta, pero déjenme. No, no, ya que... dos por uno. Eh, voy a aprovechar. Una es un tema eh, que se habló mucho en campaña y que quisiera ver cómo está la situación, porque es una de las broncas eh, que se habló, que se ha, sigue hablando. Es el tema de crucitas. Quiero ver qué se ha hablado o qué están viendo ustedes sobre el tema de crucitas. Y el otro es, ya que el ministro ha venido tanto, que vengan nuevamente, eh, en el tema de Check, eh, la carretera 32 y ese picadillo que tienen de, ahí, ¿cómo se va a solucionar? ¿Qué situación, ¿En qué situación está en este momento Check? Okay. Sobre Crucitas, usted sabe que la, que la empresa canadiense Infinitum eh, se encuentra en un proceso eh, de eh, desafiando las decisiones del gobierno. Pidiendo una compensación enorme. ¿Verdad? Eh, ese proceso de arbitraje nos puede salir carísimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero defendiéndonos lo más que podamos. Vamos a ver si los errores o los errores que esa empresa le atribuye al gobierno de Costa Rica eh, son aceptados como eh, comportamientos inapropiados, políticas inapropiadas. Eh, por el árbitro, eh, la comisión de arbitraje, y eso, si es así, nos va a costar un bigote plata. Habría que ver de dónde se saca la plata. ¿no? Eh, segundo, eh, yo dije en la campaña que yo quería ir personalmente a evaluar el daño ambiental que hay en Crucitas, cuáles son las medidas compensatorias que podíamos tomar en otros lados o incluso reparar el daño ambiental que hay aquí, y dependiendo de el arbitraje y dependiendo de un análisis técnico de crucitas veremos si ya el daño ambiental es tan grande que más bien aprovechemos del ahogado del sombrero, decía mi abuelita, ¿eh? ya se hizo el daño, que, no, que, lo dejen, que se lo dejen de llevar, gente que, lleva, que lo extrae ilegalmente y lo exporta por Nicaragua y hacer lo que sea mejor para el país. Bueno, tenemos 150 eh, oficiales de policía ahí permanentemente, eso vale plata. Eh, sigue la cosa. Entonces, yo eh, por razones de seguridad no lo voy a anunciar ahora, eh, pero yo voy a ir presencialmente a Crucitas con los ministros correspondientes para observar primera mano eh, lo que hay ahí, lo que está pasando, eh, ver cómo evoluciona el arbitraje y entonces tomar la decisión. Me dicen, y no tengo los estudios, pero le pregunté al ministro Tatenbach, que ahí hay 20 mil, en crucitas, hay varias eh, eh, reservas de oro ahí, que solo en crucitas hay 20 mil millones de dólares en, en oro. Entonces, hay que, hay que, hay que hacerlo con, con, una, con un lápiz de punta fina. Ministro, la pregunta para usted. Bueno, no me quiero quedar aquí el resto del día, entonces voy a tratar de hacerlo simple y directo. Cuando usted hace una carretera como la Ruta 32, usted no se va por donde está la calle existente, usted explora otros trazados que no tenga que ir justamente por un montón de poblaciones, porque al ir por un montón de poblaciones usted empieza a chocar no solo con problemas de expropiación, sino también necesidades de las comunidades. Era preferible que un proyecto que inicialmente costaba 463 millones y ahora vale casi el doble, era preferible hacer eso. En este momento, estamos metidos ahí, llegamos y ya estaba. 55% de los frentes de trabajo son trabajables y la empresa solo está trabajando en el 40%. Estamos liberando expropiaciones al mayor ritmo posible y la directora jurídica de CONAVI, de, del Ministerio de Obras Públicas, eh, ha hecho toda una labor titánica. Hemos traído abogados de la dirección de tránsito, de otras instancias. Hemos traído ingenieros y peritos para que se muevan lo más rápido posible. Yo firmo alrededor de 10 expropiaciones diarias. Pasamos de 163 a más o menos 100 expropiaciones al día de hoy. Todavía seguimos, que no logramos liberar todas. Estamos acelerando a lo máximo que se puede para que esto camine. Pero lo que quiero ser claro es que lo hicieron mal desde el inicio. Interesante, porque además la Contraloría General de la República se opuso, se opuso, se opuso el Colegio Federado de, Ingenier de Ingenieros y Arquitectos, se, se opuso todo el mundo, pero ahí pasó, por el Congreso. Ahí me, se pregunta uno por qué yo he elevado el tema de la Ruta 32 con el señor Xu, que es el enviado especial del presidente Xi Jinping para América Latina y el Caribe y le expresé las preocupaciones que tiene Costa Rica con respecto a ese contrato. Él lo que dice es que, bueno, esos fueron los términos de referencia que nos dieron, que nos dieron y yo le dije, viera que yo sospecho que ocurrieron otras cosas, así es que nos tenemos que sentar a conversar, y están de acuerdo, y lo vamos a conversar. Pero vea qué tristeza, el doble, el doble, pocos años después, y esas cosas no se reportan mucho. Pero bueno, aquí estamos hablando con el pueblo para que lo sepa. Eh, yo lamentablemente tengo que tomar una pregunta nada más, una pregunta más, nada más. Ya la agenda no me lo permite. Este, ¿Quién sería, doña? Continuamos doctora? con Tomás de Colombia. Buenas tardes, Tomás don Rodrigo, Quería consultarle cómo avanza la revisión de la norma técnica del aborto que estaba para junio y si ustedes firmarían el consenso de Ginebra sobre el aborto, que lo han pedido algunos diputados. Este, señora ministra, ¿cómo va la regla técnica? Buenas tardes. Sí, la regla técnica en este momento está siendo valorada por la parte científica y técnica del Ministerio de Salud junto a la Caja Costarricense de Seguro Social. Eh, no vamos a tener ninguna presión en que salga ya. Realmente es algo muy importante. Estamos hablando de la vida de la madre y del niño, entonces no vamos a correr. Vamos a valorar lo primero, lo científico, lo técnico y muy importante la parte jurídica con respecto a este tema. Pero ya se, ya se empezó a revisar. Muchas personas quieren este, que se les incluya para poder aportar ciertos temas. Eh, en su momento lo haremos, pero ahorita es algo interno. Primero es por parte del Ministerio de Salud y Caja para revisar que todo esté bien. Listo. El Acuerdo de Ginebra, eh, no, no lo he estudiado. Eh, estamos enfocados precisamente en lo que hay que resolver en estos momentos, que es la norma técnica. Eh, muy buenas tardes a todas las personas que nos vieron en sus casas, muchísimas gracias por sintonizar. Eh, esta comunicación directa con ustedes para mí vale muchísimo. Le agradezco a los señores y señoras de la prensa que nos faciliten esa comunicación por medios diferentes a este, los medios de la Casa Presidencial y de Canal 3. Muy buenas tardes, con permiso.